Footloose, footloose, Vale, temazo, temazo, muy chulo. El que le va a tocar a Martin esta semana de Kenny Loggins, que es Footloose, que es un tema de diversión máxima, de pasárselo de bebé. Y de bueno, yo creo que le puede ir muy guay. Creo que puede estar muy bien. Creo que puede ser un número muy chulo o no. Es decir, todo dependerá muchísimo de lo que vaya a pasar con Martin, de cómo lo va a gestionar, de cómo. Creo que lo puede hacer bien. Y creo que le puede venir muy, muy, muy bien a Martin, que para mí en Askew me estuvo bien, pero que venía de una semana muy, muy floja. Esperemos que digamos que remonte y que pueda estar ya en la línea más de Askew que de tenía tanto que darte. ¿Qué os pasa? Aquí el único problema es si Martin va a estar nominado o no. Probablemente sea uno de los dos. Yo viendo... Es que claro, son apuestas también, para mí está entre Martin y Lucas, son apuestas muy diferentes. Una es la apuesta del rollo del vamos a pasárnoslo bien y la otra es la apuesta del baladista romántico, como es el caso de Lucas Glemedeiros, que tema que conozco muy bien, creedme que lo conozco súper bien y poca gente mejor que yo os puede decir que le pasa esa canción. Así que bueno, creo que puede hacerlo muy muy bien, veremos a ver, pero ya te digo, creo que o él o Lucas va a caer nominados. Bueno, será lo que sea, veremos a ver qué pasa. Con muchas ganas de ver esta gala y creo que para mí Martin va a ser uno de los que va a levantar al público esta semana. Y espero que así sea y espero que lo hagan todos súper bien, porque al fin y al cabo ya estamos casi en la final, con lo cual... No sé, ¿qué os digo? A disfrutarla, ¿no?